Bienvenidos al segundo día de 30 días dibujando. Hoy os voy a contar qué es eso con lo que yo no puedo vivir. Algo con lo que yo no puedo estar ningún día. Así que voy a ir al grano porque voy a hablar de lo que me interesa. Y sí, como podréis estar adivinando ya por el dibujo, el objeto sin el que no puedo vivir es el móvil. Estoy dibujando un iPhone porque tengo un iPhone, ¿vale? Pero si tuviera un Samsung Galaxy, pues aún así dibujaría un iPhone. Tienen mucho mejor diseño, Apple es diseño y ya está. Y no hay más que hablar. Entonces sí, sé que hay mucha gente que es un poco tecnófoba en este sentido y nadie queremos reconocer que somos dependientes del teléfono, pero en realidad sí que lo somos. O sea, hay miles de estudios por ahí que nos dicen la cantidad de horas que nos pasamos mirando a la pantalla del móvil, y probablemente sean más de 5 o 6 al día. No sé exactamente cuántos sean, pero sean un montón. Y es algo que me parece totalmente lógico y me parece bastante mal, porque mira, el móvil y en concreto el smartphone es el mejor dispositivo con el que contamos hoy en día, y eso es así. Y en el dibujo simplemente estoy retratando la parte divertida, que es un poco pues la parte de los likes. Como veis, hay referencias a Instagram, a Facebook, e incluso las propias notificaciones del móvil, y también he hecho un retweet y también he hecho una burbuja de texto, un globo de texto. En concreto he cogido una referencia de iMessage. Un poco en la ilustración lo que os quiero mostrar es que un móvil nos ofrece un montón de cosas, y bueno, simplemente eso, el concepto era pensar qué es eso con lo que yo no puedo vivir, y ha salido el móvil. Es que es así, o sea, en el móvil tienes de todo. Sobre el dibujo en concreto solo voy a hacer dos apuntes, y es que cuando estaba pintando con acuarela, porque los colores es acuarela y pincel, el borde del iPhone, por decirlo así, los marcos, pues me he pasado con el negro, y como veis, al final lo he conseguido arreglar, pero me he cagado bastante porque son dibujos muy minimalistas y quiero que sean como muy perfeccionistas. Además, he tenido que pintar muy, muy despacio porque ya veis que no hay margen de error, básicamente. Ejemplo de ello es que me he tirado casi 2/3 del dibujo solamente pintando pasito a pasito, es decir, muy poco a poco, todos los iconos, para no salirme de los bordes de la línea. Y oye, una pregunta, ¿con qué no podéis vivir vosotros? Mira, esto me interesa muchísimo que me lo dejéis en los comentarios. Y nada más, este ha sido el segundo día del reto de los 30 días dibujando. Ya sabéis que podéis ver el dibujo final subido a mi cuenta de Instagram, @samueldante. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, y muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos mañana. Adiós.